En las últimas 24 horas se han realizado 5.405 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 364 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo que representa un 6.7% de positividad en personas de entre 7 meses y 90 años de edad. Estos casos corresponden a Ciudad de Formosa, 124, Las Lomitas, 42, El Colorado, 32, Pirané, 17, El Potrillo, 16, Pozo del Tigre, 14, 12 casos en Misión Tacaglé y Clorinda, Villa 213, 10 casos, 7 en Palo Santo, Ibarreta y Laguna Blanca. 5 casos se verificaron en Villa Fañe, Pozo de Maza, Laguna Nainec, La Primavera y Laguna Yema. 4 casos en Tres Lagunas y Estanislao del Campo. 3 casos en Buenavista, Los Chiriguanos, Comandante Fontana y Siete Palmas. 2 casos en Colonia Pastoril, Espinillo, Ingeniero Juárez y María Cristina. Y 1 caso en Misión Leixí, Herradura, General Belgrano, El Quimil y Subteniente Perín. Se verificaron asimismo el ingreso de 6 casos positivos desde otras jurisdicciones. 1 desde la provincia de Salta, 1 desde la provincia de Córdoba, 1 desde la provincia de Buenos Aires, 1 desde la provincia de Santa Fe, 1 desde la provincia de Santa Cruz y el restante de la provincia de Corrientes.